Alguna vez hice algún video al respecto de esto. Esto va para ti, que hablamos hace un ratito y seguro que te va a servir para entender. Lo digo esto también con bastante experiencia sobre estos asuntos, ¿eh? Los hombres que están casados y tienen un amante, al amante suelen contarle los mismos cuentos. ¿Cuáles son los dos cuentos que más les cuentan a sus amantes? Que no tienen sexo con su mujer y que su mujer es mala. Y que no los atiende, que no los cuida, que no le prepara la cena, que no los trata con cariño. Básicamente estos dos cuentos, que la mujer los trata mal y que las mujeres o las esposas no tienen sexo con ellos. Entonces, esto es lo que una mujer que tiene una relación clandestina de amante con un hombre es lo que quiere escuchar para sentirse que él la está eligiendo a ella y que ella lo debe proteger y digamos, debe ayudarlo a salir de la influencia de una mala esposa. Y debe darle sexo y amor porque la otra no se lo da y debe tratarlo bien y debe cuidarlo porque la esposa no lo hace. Y en realidad lo que suele suceder en la mayoría de los casos es que estos hombres son muy duales y a la esposa le cuentan un cuento y al amante le cuentan un cuento distinto y al amante le prometen el cielo y las estrellas y en algunos casos sí cumplen y en otros casos no cumplen y de la noche a la mañana se retiran y luego no le hablan por meses y de pronto un día estos hombres están aburridos de la monotonía, de la rutina, con la esposa, con la familia, con el trabajo y un día se les ocurre, ¿por qué no voy a llamar a mi amante, a mi ex amante que hace meses que no la veo? La llaman por teléfono, le piden verse, ella accede. Claro, la amante dice, si este hombre me buscó después de unos meses, entonces porque me ama. Y generalmente estos hombres buscan a la ex amante porque están aburridos, porque necesitan que les suceda algo en la vida, porque quieren escaparse. Entonces, cuando vuelven a encontrarse con la ex amante, como no pueden explicar todo esto, porque para explicar todo esto hay que ser consciente de por qué uno hace lo que hace, les cuentan un cuento. Que no entienden por qué se cortó, que no entienden por qué de pronto no sintieron, se sintieron como que se trabó la relación, sintieron que estos hombres sienten que no, digamos que no pudieron mantener el amor porque la esposa los presiona con los hijos, que los chantajea con los hijos. O sea, van a dar argumentos y cuentos confusos. Y después de un tiempo, probablemente, por supuesto que siempre hay excepciones, ¿eh? Algunas relaciones de amante funcionan y los hombres dicen la verdad, no estoy diciendo que no, por lo menos la verdad al amante, porque a la esposa no estarían diciéndole la verdad. Un hombre infiel siempre miente, una mujer infiel siempre miente. Siempre en el sentido de que es mentiroso porque para tener una relación clandestina hay que apoyarse un poco en la mentira. No estoy juzgando a nadie moralmente, ¿eh? Mi canal no es para juzgar a la gente. Simplemente intento describir lo que suelen pasar en este tipo de situaciones. Y la gente cuenta los mismos cuentos y se cree generalmente los mismos cuentos. Y se cree los mismos cuentos. Hace un año atrás una persona, no me olvido más, no me olvido más de ella, una chica mexicana, muy educada, psicóloga. O sea, no es que tenía cualquier profesión, sino que era psicóloga. Se supone que tiene que haber estudiado la conducta de las personas y tener cierta experiencia. Por supuesto que nadie es infalible, ¿no? No estoy queriendo decir eso. Todos cometemos errores. Entonces, ella salía con un hombre, estaba en una relación, hacía unos años con un hombre casado, y el hombre le decía, esto hace un año y medio atrás, un poco más de un año, que él no tenía sexo con su esposa. Entonces, cuando ella me consultó a mí, yo le dije, sí, claro que tiene sexo con la esposa.
No puede ser, Rodrigo, no puede ser, estás equivocado, Rodrigo, me decía. Él me prometió que no iba a tener nunca sexo con ella, porque ya no hay pasión, porque no hay deseo. Él me ama a mí. Y sí, por supuesto que él la amaba a ella, la consultante que me hacía la consulta a mí. Pero estaba teniendo sexo con la esposa. Así sea para pasar la fiesta en paz, así sea para que la esposa crea que no está ocurriendo nada, así sea para que la esposa, para tenerla conforme y que no monte ningún problema o que no empiece a pensar que algo raro está sucediendo, pero tenía sexo. Entonces esta mujer lo que hizo fue, a la siguiente vez que vio al amante, le dijo esto. ¿Y qué pasó? Que el amante tuvo que decir la verdad, que tenía sexo una o dos veces con la esposa o tres veces por semana, no me acuerdo. Y tuvo que confesarlo, y tuvo que confesar en el sentido de que tuvo que reconocer que le estuvo mintiendo durante años al amante, así como le mentía a la esposa. Una persona que vive una doble vida, bueno, tiene que apoyarse un poco en la mentira para poder vivir esta doble vida. En algún momento, si uno quiere tener una vida, digamos, más sana, bueno, hay que empezar a abandonar la mentira y establecerse más en la verdad y en el amor. Bueno, esta mujer lo logró, el hombre se separó de una esposa que no amaba, hoy está viviendo con ella, se van a casar, está todo muy bien. Pero en ese momento atravesaron una crisis fuerte porque reconocer que mintió durante años no es fácil, y más en una cuestión de sexualidad. Pero son mentiras que suelen contar especialmente los hombres, ¿eh? Pero también las mujeres las cuentan. Le dicen al amante que no están teniendo sexo con el esposo o con la esposa. Eso es algo que se escucha todo el tiempo en este trabajo.